Buen día, hermanos. ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿No? Bien, en esta mañana vamos a continuar lo que son los estudios de las parábolas, ¿ya? Y el tema que vamos a estudiar en esta mañana se encuentra en Mateo, capítulo 25. Son los versículos del 14 hasta el 30. Son varios versículos, el cual vamos a dar lectura. Y yo voy a leer los números pares y usted va a leer el número impar. Así que comienzo yo con el 14, usted el 15, yo el 16, y así nos alternamos para que podamos leer hasta el versículo 30. Mateo 25, 14 al 30, parábola de los talentos. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el talento de su señor. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Y hermanos, en estos versículos que acabamos de leer y en los versículos anteriores que han estudiado en los anteriores domingos, en el capítulo de Mateo 24 y 25, son enseñanzas escatológicas que hablan acerca del fin de los tiempos. Luego de esto, si usted va a continuar estudiando lo que es el 26, 27, ya vamos a ver cómo el Señor Jesús ya llega a ser crucificado, ¿no? Esto fue antes. Y en estas parábolas que han estudiado, por ejemplo, cuando hablaron del siervo fiel e infiel y fiel, de las vírgenes prudentes e insensatas, y ahora vamos a hablar de los talentos, esto habla acerca del juicio. Al final vamos a ver a qué se refiere.
Y mayormente cuando se estudia un poco acerca de esta parábola, muchas veces se direcciona para llevarlo a la mayordomía y poder tú multiplicar lo que el Señor te ha dado, ¿no? Y a veces lo distorsionan y lo llevan un poco a lo que es el prosperar uno. Pero vamos a ir desglosando cada uno de estos versículos y vamos a ver qué es lo que nos enseña esta parábola. Ahora, también quizás usted puede recordar esta historia y decir, se parece a una similar que se encuentra en Lucas, capítulos 19, del 11 al 27, que habla acerca de las 10 minas, ¿no? Pero lo que podemos diferenciar a cada uno de estas dos parábolas es principalmente la cantidad que se le da y la libertad que se le da al siervo de lo que está recibiendo y lo que podría haber hecho o lo que ha hecho. Y es por eso que es mejor estudiar estas parábolas de manera separada y no interrelacionarlas. Ahora, en el versículo 14 y el versículo 15, nosotros podemos ver que habla acerca de un señor. Y este señor llama a sus siervos. Y cuando estudiamos más a fondo, ¿no? Las personas que estudian más acerca del origen de la palabra y demás, resaltan que la palabra que se utiliza aquí, que mayormente se utilizaba para siervos, que es la palabra griega dolus, quiere traducir como esclavo o siervo. Un esclavo que tiene que hacer un servicio de manera involuntaria, ¿no? Porque es un esclavo. O si es un siervo, que lo hace de manera voluntaria. Pero en el Nuevo Testamento, esta palabra se refiere a un servicio que hace uno hacia Cristo. Y es claramente un servicio voluntario, no es un servicio de un esclavo obligado. Sabemos nosotros que mucho tiempo atrás se tenían esclavos. Creo que también aquí en Bolivia, antes de que haya la independencia, todavía habían esclavos. Que esas personas eran personas que tenían que obligadamente hacer el servicio. Pero sin embargo, cuando habla aquí de siervos, porque dice que llamó a sus siervos, estas personas eran una persona que estaba haciendo un servicio de manera voluntaria. Y ahora, veamos que este hombre dice que entregó, no, llamó a estas personas y les entregó algo a cada uno. Estaba confiando, ¿no? Lo que sus bienes hacia estas personas. Entonces, llama a uno y le da 5 talentos, llama al segundo, le da 2 talentos y al tercero le da 1 talento. Pero algo que podemos nosotros resaltar en el versículo 15, que dice a cada uno conforme a sus capacidades. El entregar un bien a otra persona, esta persona le estaba confiando una gran cantidad de, podríamos decir, dinero o valor. Un talento, ¿cuánto pesaba? Pesaba aproximadamente algo de 3.000 siclos. Pero ya más adelante dice que probablemente valía o equivalía a 6.000 denarios. ¿Y cuánto valía un denario? Eso ya lo hemos avanzado. Un denario equivalía a un día de trabajo. Entonces, 6.000 denarios representaba aproximadamente entre 15
a 20 años de un salario normal de una persona. Un talento. Entonces, era una gran suma de dinero que se le estaba entregando a esta persona. Estas personas, a uno se le entregó 5, al otro 2 y al otro 1. Incluso la persona que recibió 1 era mucho dinero lo que se le estaba entregando, ¿no? Así que podemos también resaltar de este versículo es la confianza que se le da a ellos de poder recibir esto, y también no se les dice qué es lo que tienen que hacer. Solo les dice, el versículo nos relata, dice, se le entregó tal cantidad, y él se fue. Inmediatamente el Señor se fue. No deja una instrucción, no le deja nada, no le dice nada a estas personas. Y en versículo 16 al 18, vemos nosotros que, qué es lo que hacen estas personas. El primero, que recibió 5 talentos, fue a trabajar inmediatamente. La palabra griega que se utiliza acá es euteos, que significa inmediatamente. ¿Qué quiere decir? Que esta persona, al momento de recibir esa cantidad de dinero, él inmediatamente fue a hacerlo trabajar. Y esa misma palabra, euteos, se utiliza para cuando el Señor se fue. Se está utilizando también para indicar que ese Señor inmediatamente, de haberlos entregado eso, se fue. ¿Y qué más nos dice? Que él ganó, obtuvo algo más de hacerlo trabajar ese dinero, obtuvo el doble. Y asimismo, en el versículo 17, el segundo hizo lo mismo. Inmediatamente él igual salió y lo hizo trabajar y demás. Pero del versículo 18 nos dice algo de uno de esos siervos. Uno de ellos dice que recibió y en vez de hacerlo trabajar, él fue y cavó en la tierra y lo escondió. Eso de cavarlo en la tierra era una de las costumbres de ese tiempo, para, como diciendo, me quiero librar de esa responsabilidad. Y si se pierde, bien, pero si lo encuentro, también. Ahora, ¿qué podemos nosotros sacar de estos tres versículos? Esto va direccionado, hermanos, a que nosotros, más que todo, enfatiza la proclamación del Evangelio. El de poder nosotros ganar a otras personas para Cristo. Y lo que hacen estas personas, los dos primeros siervos, es que inmediatamente ellos se mueven y comienzan la proclamación de esto. Pero el siguiente, ¿qué hizo? Se quedó, tuvo miedo, porque más adelante vamos a ver, y él no hizo absolutamente nada. Aquí nosotros podemos ver que un contraste entre estos, los dos primeros siervos y el último. Los dos primeros se fueron inmediatamente, ellos salieron, pero el último solamente no hizo nada. Los dos primeros lo negociaron, trabajaron eso, pero el otro que hizo no hizo nada, solo cavó un hoyo y lo escondió. Y los otros siervos ganaron algo aparte, mientras el otro solamente lo escondió y no ganó nada. Aquí podemos nosotros también enfatizar la confianza que tenían estos dos primeros siervos
de recordar de lo que su Señor les había confiado. Ellos estaban seguros de lo que su Señor era y de lo que Él le había encomendado a cada uno. Y también podríamos verlo quizás en ese momento, digamos, que ellos quizás pensaban y decían, si yo puedo hacerle ganar a mi jefe, puedo ascender. Y eso es muchas veces ahora lo que trabajamos, ¿no? Secularmente. Uno, ¿por qué se esfuerza en el trabajo? Por un ascenso, ¿no? ¿Y qué significa un ascenso? Una mejor paga, unas mejores condiciones, quizás hasta puede ser un trabajo más tranquilo o algo, ¿no? Y reconocimiento, todo. Pero, hermanos, vemos nosotros que estos siervos confiaron en su Señor y lo hicieron trabajar. A comparación de el otro siervo que no hizo prácticamente nada. Ahora vemos en el versículo 19 al 23 que después de mucho tiempo pasa algo. Después de mucho tiempo queda registrado claramente en estos versículos y Mateo, el escritor, es muy consciente de, por así decirlo, un retraso de ese señor. Él dijo, no les dijo voy a volver tal fecha o voy a volver en un año, ¿no? Pero sabían que iba a volver en algún momento. Y él deja claramente diciendo que después de mucho tiempo ese señor regresa. Y cuando se leían estas parábolas y demás, en el momento de cuando la iglesia estaba conformándose y demás, ellos también estaban esperando a su Señor, esperando que Cristo vuelva. Así también como nosotros estamos esperando de que el Señor va a regresar. Y esta historia nos muestra de que sí, ese Señor regresó. Y nos está dando la confianza de que algún día el Señor volverá nuevamente. Quizás alguno puede decir, o puede dudar y decir, ¿será que va a volver el Señor? ¿Será que lo que nosotros estamos creyendo, estudiando y aprendiendo, será que va a volver algún día? Si ya lo estaban esperando de hace tiempo y hasta ahora no llega, y a veces entra la duda. Y podemos ver nosotros también en otras historias de lo que es el Nuevo Testamento, cuando habla Pedro y Pablo en diferentes situaciones, los hermanos tenían también esa consulta, ¿no? ¿Cuándo va a venir el Señor? Pero si nos vamos a esta parábola, nos dice en estos versículos que vino sí o sí ese Señor. Y ese Señor regresa y hace cuentas con estos siervos. Y aquí nosotros vamos a ver cómo actúa este Señor. Cuando se reúne con estas personas, comienzan a declarar qué es lo que hicieron. Podemos nosotros leer en el versículo 22, no, sí, sí, sí. Y llegando también él, había el 21, no, el 20, perdón. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Aquí podemos ver que él resalta el trabajo que ha hecho esta persona. Él le dejó una responsabilidad y esta persona sí cumplió. Lo mismo para la segunda persona. En el versículo 22 dice, llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos.
Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Estos dos siervos reciben una recompensa, y este señor es justo y resalta lo que ellos hicieron. Porque ambos, ¿no?, duplicaron lo que el Señor les había entregado. Ellos habían sido responsables, habían administrado bien, y no creen que estas personas, al momento de invertir, si nosotros nos vamos ya a la materia de invertir, si usted tiene un dinero y quiere invertir en un negocio, ¿usted está seguro que sí o sí le va a ir bien? No. Hay muchas materias, muchas charlas que te dan acerca de invertir, y siempre te dicen que hay un riesgo de salir perdiendo. Porque si todos invirtieran y les fuera bien, tuviéramos hartos negocios exitosos, ¿no? Pero hay algunos que no les va bien. Y estas personas, al momento de generar, de hacerlo como siervos y ganar otros 5 más, también tenían el riesgo de perderlo. Pero ellos confiaron en todo lo que estaban haciendo. Ahora, vámonos al versículo 25 hasta el 28. Vemos nosotros, el 24, en la cual llega donde ese siervo que solamente recibió un talento. Y algo curioso que dice este siervo, ¿no? Versículo 24. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Este siervo llega delante de su señor y directamente se pone en modo defensivo. Él quería y ya declaró que había fracasado, ¿no? Él ya sabía que había fracasado. Y él quería como que darle a entender las razones por las cuales él no había procedido igual que los demás. Y él dice, ¿no? Yo sabía que usted era un hombre duro y segaba donde no sembró. Y comienza él a querer defenderse. Y quizás con eso él pueda llegar a su señor y él diga: bueno, sí, por lo menos me devolviste uno. No, pero sin embargo nosotros vemos aquí la justicia de este señor, ¿no? ¿Y qué le dice en el versículo 26? Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente. Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Entonces él le dice: actuaste de una mala manera, fuiste un siervo negligente. Y luego el versículo 27: por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Ese actuar de dejarlo en un banco, ¿no? Bueno, hermanos, yo trabajo en un banco. Y si usted deja su dinero que no está ocupando, va a ganar, pero no va a ganar casi nada. Entonces es como haciendo una comparación o indicando algo de que eso era lo más bajo o lo más cercano que podrías haber hecho, que era una plata o una cantidad de dinero que se lo dabas al banco y él te iba a dar un interés y ibas a ganar algo. Ahí no había nada que él podía perder, ¿no? No había ningún riesgo, nada, ¿no? Porque le iban a devolver sí o sí cuando él lo iba a cobrar, iba a ganar un poco de dinero. Y eso ni siquiera
él pensó o no quiso hacerlo, sino más bien él, ¿qué hizo anteriormente? Lo enterró en la tierra. Y prácticamente es como que si no le interesara, ¿no? Pero él dijo, ¿no? Versículos más antes, que él tuvo miedo. Él tenía miedo de que por ahí le pasaba algo, perdía o algo, pero él prácticamente, este siervo, no confió en su Señor y que en las habilidades que él tenía, ¿no? Porque en los versículos más antes dice que les dio a cada uno conforme a sus capacidades. Ese Señor les conocía y les dio la cantidad necesaria a cada uno que podía manejar. A uno le dio 5, otro 2 y a otro 1. Ese que le dio 1, su Señor vio la capacidad que él podía manejar un talento. Pero sin embargo, tuvo miedo, ¿no? Actuó de una manera negligente, en la cual no hizo ganar nada a su Señor. Y ahora, vamos más adelante, versículo 28 dice, quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Le quitan ese talento y le dan a la persona que ganó más talentos. Y uno piensa y dice, ¿no? Bueno, el primer siervo ganó más, entonces lo que le corresponde es descansar, pues no, si él ganó más. Pero sin embargo, aquí su Señor no le da más responsabilidad, sigue trabajando. Y eso es lo que muchas veces nosotros pensamos, ¿no? Y cuando hablamos acerca del ministerio de evangelizar, de proclamar el evangelio, ahí podemos decir, no, yo ya trabajé mucho, ahora ya no me toca, me toca descansar, ¿no? Quizás en su tiempo esa persona trabajó bastante y ahora él quiere descansar, jubilarse. Pero sin embargo acá no nos muestra eso, ¿no? Nos muestra que esa persona que ha seguido trabajando le está dando más responsabilidad. Porque ese talento es una tiene mucho valor. Y al tener mucho valor es más responsabilidad. Versículo 29 dice, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y a siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Ahora, hermanos, nosotros podemos ver, haciendo ya una aplicación en nuestras vidas, es que se nos ha confiado a nosotros el Evangelio, las buenas nuevas de un Dios que dio a su único Hijo para morir en la cruz por nosotros. Y eso es algo de gran valor. Es una noticia que tiene gran valor y también es una responsabilidad a nosotros, porque nosotros hemos creído en ese Salvador. Y ahora de nosotros, nuestro deber como siervos es que podamos proclamar ese evangelio, podamos llevarlo a otros, e incluso si tenemos el riesgo de sufrir burla, sufrimos el riesgo de quizás el rechazo de la familia, rechazo de los amigos, o en peor de los casos, poder morir, ¿no? Y muchas veces nosotros ponemos como excusa nuestra timidez, nuestro miedo. Y es aquí donde
en esta parábola, por así decirlo, podemos poner lo que ataca esa parte. Decir, no, yo no puedo. Tengo miedo de predicar el Evangelio. Y es algo que nosotros tenemos que tomar muy en cuenta y aprender, hermanos, es que el Señor nos escogió como siervos y nos dio capacidades, ¿no? Somos sus hijos, hemos creído en Él. Y nosotros tenemos la obligación de predicar el Evangelio. Porque, como ya les había comentado, las parábolas que han estudiado anteriormente, habla acerca de la venida del reino. Pero el Señor no quiere que nadie perezca, ¿no? Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Y nosotros, es ahí como siervos, tenemos que predicar, proclamar ese evangelio. No seamos como ese siervo que dijo, yo tengo miedo. Yo sé que el Señor es un Señor duro, dice, ¿no? Comienza a querer justificarse y no hace nada. Ni siquiera hizo lo más básico, ¿no? Que podía hacer, porque me imagino que esos siervos tenían capacidades y conocían también que podían haber hecho eso. Pero ni eso hizo. Y es por eso que nosotros tenemos que poder pensar en lo que estamos haciendo como siervos, si de verdad nosotros estamos desarrollando esos dones que el Señor nos dio y proclamando su evangelio. Algo que nosotros podemos concluir de esta parábola de los talentos es que Dios entrega a cada creyente talentos, dones, oportunidades de acuerdo a su capacidad. Vimos nosotros que a uno le entregó 5, a otro 2 y a otro 1. Entonces, para cada creyente, el Señor nos da de acuerdo a nuestra capacidad. Y también podemos nosotros aprender de esto, es que debemos aprovechar lo que el Señor nos da. El siervo, el primer siervo y el segundo, aprovechó lo que su Señor le dio y lo multiplicó, pero el otro no. Él sabía que era una buena cantidad de dinero, pero él no hizo nada, ¿no? Y no aprovechó lo que su Señor le dio. Y también debemos aprender de que nosotros somos, de lo que el Señor nos da, somos administradores, ¿no? Y eso tenemos que utilizarlo para proclamar su palabra. No vaya a adueñarse y decirle, esto es mío, ¿no? Sino que el Señor nos los da. Y utilizarlo para la expansión de su evangelio. Que es lo que debemos hacer y es lo que nosotros hoy en día debemos estar con ese deseo de poder predicar el evangelio hacia los demás. Ahora, no podemos decir, yo no tengo a quién predicar, mucha hay bastante, ¿no? Si uno se da la vuelta, mira, está quizás su familia no es creyente, o su papá o su abuelo, mira más allá y su trabajo, hay mucha gente que no conoce, o hasta aún, ¿no? Sus amigos, quizás los amigos que tiene usted no son creyentes. ¿Y dónde queda su amistad, no? Ellos saben que usted es creyente, pero ya, ahí nomás, ¿no? Pero ahí nosotros tenemos que proclamar este evangelio. Así que, hermanos, seamos siervos fieles y no siervos negligentes. Seamos siervos que proclamen este evangelio y no siervos que tengamos miedo. Y si tiene miedo, pida al Señor ayuda y el Señor le va a ayudar para poder proclamar el evangelio. Y si usted se ha dado cuenta, la iglesia tiene el deseo de predicar el evangelio.
¿no? Hemos salido de un aniversario que se convirtió prácticamente en una campaña evangelística. Y todavía hay ideas de poder proclamar el Evangelio, no solamente a los mayores, también en los niños, a las hermanas, en los jóvenes. Y es ahí donde nosotros tenemos que trabajar, tenemos que desarrollar esos dones, talentos que tenemos para proclamar el Evangelio, para que podamos ganar más almas para el Señor. Así que les animo, hermanos, para que en su momento recordemos esta parábola que habla acerca de los siervos, de estos tres siervos, y no estemos cayendo en ese siervo negligente, sino seamos un siervo fiel, en la cual cuando ya venga el Señor y nos pida las cuentas, Él nos dice: bien, siervo fiel, pasa al gozo de tu Señor. Y no sea que nos diga: siervo negligente, ¿no? Que no hemos hecho nada. Y es, si nos ponemos a pensar, son palabras fuertes. Cuando su jefe o alguien que usted estima en su trabajo le dice: bien, buen trabajo, lo recuerda. Uno levanta el pecho y dice: no, wow, sí. Pero si alguien le dice: flojo, negligente, queda en la cabeza, ¿no? Y eso es algo malo. Así que aquí el Señor de esta parábola quizás pueden decir: es muy duro, pero fue justo, ¿no? Quien falló fue el siervo. Así que tengamos mucho cuidado de fallarle a nuestro Señor. Vamos a orar para terminar, hermanos, con este tiempo. Nuevamente les animo a que podamos participar de las reuniones que tenemos entre semana y también recordarles acerca del paseo. Cualquier consulta pueden hablar conmigo, con el hermano Moisés y el hermano Johnny, para poder coordinar ese tema. Oremos. Señor, te agradecemos, Padre, por este día y gracias por las bendiciones que nos das. Gracias por tu palabra y las enseñanzas, Señor, de poder aprender más de ti, Señor, y que eso nos anima y nos desafía a poder seguir tu voluntad, Señor, y también seguir proclamando tu Evangelio. Te pedimos que nos ayudes, Señor, siempre con tu ayuda podemos nosotros lograrlo. Tú nos guíes también para poder hablar, poder orar por esa persona que queremos llegar con tu palabra, Señor, y así poder sembrar la semillita, Señor, ahí, para que ya, Señor, en un futuro o quizás inmediatamente esa persona pueda llegarte a conocer. Te dejamos todo en tus manos, Señor, la vida de cada uno de los hermanos, también el retorno a sus casas. Gracias, Padre, por todo, el nombre de Jesús. Amén. Buenas tardes, hermanos, así que podemos retirar y nos vemos el martes en la reunión de oración.